La policía continúa buscando al conductor de una camioneta que escapó de la escena de un accidente mortal. Les tengo las imágenes del choque y los detalles de la historia porque hablé con un testigo de este accidente. Se chotó la cabeza. Aquí salió la tripa, todo. Así un testigo asegura quedó el cuerpo del ciclista atropellado mortalmente por una camioneta de color oscuro Ford F-150 en la North Crown Avenue. Las imágenes muestran al hombre que invade la senda del automóvil segundo antes del impacto. Que tocó el amigo, tocó la mala suerte. Ahí se quedó tirado en el piso. Yo lo vi. La víctima, aseguró este testigo, es de origen guatemalteco. Según las autoridades, todo sucedió poco después de las 7 y 15 de la noche del pasado sábado 4 de septiembre. El hombre falleció en la escena a pesar de los intentos de las autoridades por salvarle la vida. ¿Por qué lo mató el cabrón? ¿Es el que anda manejando? Porque es el loco el que está manejando, porque no frenó el carro. La policía continúa buscando al chofer de la camioneta, quien por escapar de la escena de un accidente donde murió una persona, estaría enfrentando, si es encontrado culpable, una condena mínima de 4 años en cárcel y una máxima de 30.